Hola a todos, bienvenidos a un segmento más de Las Panas. Bueno, hoy empezamos lo que es nuestro segmento de Holidays con Sabor. Todos los domingos de este mes de diciembre le vamos a tener una propuesta súper chévere, ya sean de bebidas, de almuerzos, de postres para tus fiestas de Navidad. Para hoy les vamos a tener cómo hacer bebidas que están buenísimas. Yo les voy a enseñar cómo hacer este Santa Cosmopolitan. Es un cosmo, pero tiene los colores de Santa y queda buenísimo. Yo sé que para las fiestas de Navidad va a estar espectacular. Es muy fácil de hacer, ya lo van a ver en el video. Pero bueno, ya saben lo que yo les traigo para este fin de semana. ¿Qué nos traes tú, Fer? Por mi parte, yo les voy a hacer una chicha morada que... finalmente encontré el maíz morado, así que decidí hacerles la famosa chicha morada y una bebida un poquito más spice up para las personas que quieran tomarse algo más intenso, y a esto lo he llamado un moratini. Perfecto, me encanta, estoy loca por prepararlo y probarlo. Y tú, Daily, ¿qué nos traes para este segmento? Ahora vamos a preparar bebidas. Pues les cuento, chicas, es con un alcohol que muchas de ustedes saben que yo estoy amando. Llevo ya como un año que lo estoy tomando y me encanta, y es el mezcal. Sé que a muchos le intimida cuando oyen la palabra mezcal, pero la verdad es que su sabor es súper, súper exquisito. ¡Wow! Eso se ve espectacular. Ajá, ma, ¿y tú qué nos traes para este segmento de Las Panas? Bueno, ya estoy muy emocionada porque ya tenemos aquí la Navidad, las celebraciones, y bueno, precisamente cómo decorar champaña o vino champanizado. ¡Wow! Esas champañas se ven buenísimas. Bueno, chicos, yo voy a dejar la intro hasta aquí. Voy a empezar a enseñarles cómo hacer este cosmo, que queda buenísimo. Y nada, empecemos una vez. Bueno, vamos a empezar nuestro cóctel. Es muy fácil. Lo primero que quieren hacer es pasar su vaso por jarabe de maíz o corn syrup. Esto lo que va a hacer es que te va a ayudar a que los pedacitos de coco se queden en el vaso y bueno, la presentación sea mucho más bonita. Entonces, bueno, lo que hacen eso, pasan directamente al coco y simplemente le dan vueltitas. Es súper fácil. Y van a ver de una vez que ya los pedacitos de coco se quedan pegaditos al vaso. Y bueno, así les va a quedar el vaso. Me queda súper lindo y bueno, es algo diferente. No todo el mundo decora sus vasos con coco, entonces, y por ahorita para Navidad van a ver que se va a ver súper lindo. Bueno, ya que tenemos el vaso listo, entonces vamos a pasar a lo más divertido, que es preparar el cóctel. Bueno, para hacer el cóctel es muy fácil. Van a necesitar un shaker. Si no tienen uno de estos, simplemente en otro vaso que no sé dónde van a servir el cóctel. Van a necesitar una onza de triple sec. Nosotros no tenemos vasos de shots porque aquí en la casa normalmente no tomamos, pero si tienen un vasito de shot, es un vasito completo, una onza, por si no sabían. Yo también aprendí eso hoy. Pero bueno, vamos a necesitar una onza de triple sec. Triple sec es un licor a base de naranja, buenísimo y huele divino. También vamos a necesitar media onza de vodka, que vendría siendo la mitad de nuestro vasito de shot o lo que tengan a la mano. Media onza, simplemente miden y lo ponen en su shaker o en el otro vaso donde estén haciendo su cóctel. Y por último, vamos entonces a utilizar una taza de jugo de granadina. En el super venden muchos tipos de jugos de granadina. No tiene que ser granadina solamente, pueden mezclar mitad de taza de puro jugo de granadina y la otra mitad de granadina con uvas o granadina con manzana, como ustedes quieran. Pero yo me fui por el de granadina solo. Eso simplemente lo ponemos en nuestro shaker y ahora viene la parte más divertida. Y bueno, antes de mezclarlo, que es la parte que más me gusta y siempre he querido hacer, puse hielito. El hielito es para que obviamente no esté aquí en el vaso. Lo pones aquí en el shaker para que la bebida vaya ya fría a la hora de servir, pero no tenga los pedazos de hielo. Entonces, bueno, saben que hay que poner hielo y ahora sí, lo más divertido. Y bueno, ahora simplemente servimos y listo. Miren qué lindo queda. ¡Sí!
chicos, espero que hayan disfrutado cómo hacer este combo. Como pueden ver, es muy fácil, necesitan ingredientes muy básicos y pocos, que es lo mejor. Y bueno, espero que ustedes también lo hagan en su casa y les guste. A mí me encantó, sabe perfecto para mí. Y bueno, espero que hayan disfrutado este primer segmento de Las Panas Holidays con Sabor. No se les olvide pasar por los canales de Fernanda, de Mami y de Daily para que vean sus recetas y sus cócteles, que también están buenísimos. Entonces bueno, yo voy a dejar el video hasta aquí y nos vemos para la próxima. We can take a shortcut through the park. Walk with clothes, holding hands there in the dark.